y quien sí se presentó en concierto en Tijuana, en el Palenque, fue nada más y nada menos que la Chiquis Rivera, y que les cuento, que no llenó la Chiquis, que en verdad. Pásale. Y que se empezaban a meter a esto, por cierto, mi querida Nel Cicarrillo, que le mando muchos besos. Esto fue la información que se dio al respecto, en donde, pues, desgraciadamente, la Chiquis, pues, no llenó el recinto. Desgraciadamente, la venta fue muy, muy baja. Esa es otra realidad también. Y, bueno, ahí estuvo la Chiquis, pues, mira, trabajando, dándolo todo, pero no, desgraciadamente, no llenó. Repito, estuvieron dándole acceso libre y gratis a toda la gente que iba pasando, literal, de que, oye, ¿no quieres ver a la Chiquis cantar? ¿A quién? A la hija de la Jenny Rivera. Ah, órale, sí, se voy. Entonces, bueno, pues ahí estuvo la Chiquis. A pesar de que le acaban de lanzar el reality por VIX y que se encuentra en la academia como juez, yo dije, bueno, esto le va a levantar popularidad y puede ser que miren nomás, bien vacío el lugar de la pobre Chiquis. No, pues no. Entonces, no le ha servido nada ni la popularidad de VIX ni la popularidad de la academia. Y, pues, desgraciadamente no vende boletos. Pues, miren, zapatero a tus zapatos, ¿no? Que sea polémica, pues eso a lo mejor le ayuda bastante, pero pues no, la gente no la quiere oír cantar. Ahora me están diciendo que el que es la estrella del show es el marido de Chiquis, tú, que es el mismo que se la pasa, que todo mundo se la pasa pidiéndole fotos a él, ¿eh? Ni siquiera tanto a ella, que a él le piden una de fotos las seguidoras, bueno, que todas quieren tomarse foto con el esposo de la Chiquis, y bueno, pues que es el que rompe ahí con el tema de las fotos. Pues bueno, no importa, yo creo que también así puede haber fechas. Hay veces que te va bien, hay veces que no te va bien. La Chiquis, pues, que yo sepa, como taquillera nunca ha sido realmente. Creo que a Chiquis le ayuda más un tema de ser la hija de quien es, de las polémicas, de los chismes, hace sus realities también. Si por ahí le pega, pues que lo siga haciendo. La cantada a lo mejor no es lo suyo, no tienes por qué seguir los pasos de tu mamá. Mira, la señora Silvia Pinal, una gran actriz, una gran productora, y bueno, pues Alejandra sí pudo ser cantante y de las mejores. Entonces, y digo cantante, a lo mejor no porque tenga la mejor voz, pero es una gran artista Alejandra Guzmán, una mujer que llena escenarios. Entonces, pues a lo mejor Jenny, pues sí era una gran cantante, una gran artista, y Chiquis a lo mejor se le pudo más por el tema de chica de realities, o a lo mejor en temas de conductora, ¿no? Podría ser algo así, no tanto como cantante. Mira, dice Vanessa Nutorres, no ha venido a Estados Unidos, de hecho Alfredo no puede venir y Julián lo estoy esperando. Ay, sí, sí, a ver, no, entonces, ¿quiénes son los que la están rompiendo en estado? Me confundí, es que no soy tan seguidor de la música del regional mexicano, pero hay una colaboración que están haciendo dos artistas que la están rompiendo en Estados Unidos, porque tienes toda la razón, ellos no pueden ir a Estados Unidos, tienes todita la razón. ¿Qué artistas son los que la están rompiendo ahorita juntos allá? Ay, ¿quiénes son? Que estoy viendo que se están llenando cañón. A ver, suelta que me puede pasar el dato. Andrea Bea dice, salúdame. Anguín, creo que los Rivera solo son vistos cuando hacen sus bochinches. Sí, exactamente, aquí pienso como tú. Gaby A, Maravillas Vlogs. Mitch, la Chiquis no canta, su mamá era una reina. Ay, es que la verdad, los zapatos de Jenny nadie los va a llenar nunca. Dice por acá, en realidad ni canta, dice Carmen T.S. Eric de la Vega, buenos días, Mitch. Está muy bueno el podcast con Luisa Fernanda. Hay varias anécdotas que prácticamente eran desconocidas. Qué bueno que ella te haya concedido la entrevista. Muchas felicidades. Gracias, hermoso. No se pierdan la entrevista. Sexy, @81. Mitch, salúdame en Gustavo. Ando triste por... Ah, sexy, ¿por qué estás triste? Anímate, la vida sigue. Mayela es un artista de la mentira. A mí me vio la cara. Te quiero mucho. Dice, Karim León, Guadalupe. No, sí, Karim León, bueno, sí, lo conozco, obviamente. Dice que... No, hay una colaboración de dos famosos de música grupera o regional mexicano que la están rompiendo ahorita por Estados Unidos, y por eso me fui con el dato, tienen toda la razón, ni Julián ni han ido para allá, pero son el Flaco y el Mimoso. Gracias, Gracie Zamora, el Flaco y el... Es que miren, no soy tan seguidor de la música regional mexicana, me disculpo,
Entonces me dio confundo a los artistas, la verdad, ¿no? ¿Para qué me hago el sabelotodo si no lo soy? Y menos en un género que no manejo tanto. Exactamente, el flaco y el mimoso les está yendo poca madre. A ellos me refería, perdón, no eran Alfredo Olivas y Julián Álvarez, disculpen, una disculpa, pero bueno, pero sí le está yendo muy bien aquí en México al final del día. Judith León, salúdame, ¿no? Besos, Judith, te mando muchos saludos. Sonia González, Mitch, del que lo de Chiquis fue un evento privado que fueron muchos artistas. No, sí fue el Palenque de Tijuana, hermosa. Bueno, ahí lo estamos viendo. Si eres tú mismo, dice Guadalupe González. Bueno.